Bien, señora. ¿Cómo vendiste? Posición del señor director de la tercera Interpol, estamos realizando en conjunto con la policía fiscal el operativo de prevención de los delitos que se puedan producir en una carretera y en el área urbana. Entonces, dentro de ello es el que hemos podido detectar que este vehículo venía llevando productos inflamables y está prohibido su transporte entre los vehículos de transporte de personas. Entonces, los perros han reaccionado al insumo y por eso se está interviniendo. Asimismo, también con la policía fiscal se han encontrado productos de contrabando. ¿Cuándo es permitible el transporte de esto? No, es en otro tipo de vehículos, no en transporte de pasajeros. Okay. Así que previniendo o el peligro es inminente, ¿no? Uh-huh. En prevención de eso vamos a, de acuerdo a ley, vamos a ver el tema esto, ¿no? Ya sé, pero ya tiene que tener calma.